Y hoy sí, miren, ya se está terminando. Rapidito, rapidito. Le abunda, compadre. Y como siempre, a la par de David. Y eso ya a afinar, David. David, eso ya a afinar. El final es. El final es cuando, así como lo van dejando ahí adentro, que le tiran una pasta de pura mezcla, de pura arena con cemento, y ya quedan terminados. ¿Quién lo pide afinado o afinado? Ajá. Le tira polvillo encima y después tú ancha. Como piso queda. Ajá. Porque así he visto yo. Color, eso, si lo quieren. ¿Tienes, no sé si has visto picos rojos? Sí. ¿Ponen a la mezcla, al cemento? No, mi padrino tenía hace antes, pero hace como 3.000 años. Vaya, eso es lo que hace. Permiso. Pobrecito. Aquí está. Terminando. Hasta pancita se te ve, Ángela. ¿Ah? Al ponerte de lado, hasta pancita se te ve. Sí, es que ando ando inflamada. Ve, cabal. Sí. Y vos es raro verte pancita. En cambio... cuando me río me agarra así a veces por la fuerza cuando me río, pero igual vos no quedaste pancita. Yo sí, pues. Después de Rodrigo sí quedo con pancita con chiquitita, ¿va? A mí no me quedo tanto, no, nada. Pero cuando esto se me inflama sí se me hace más pancita, porque me duele, pero ya me da pancita. ¿Con café? ¿Con el café? Estamos ya de este, que es la última ya acá. Sí. La que está allá que cargó. Vaya la última, ya prácticamente. Sí, y se bien. Termina. Y allá, mira, qué chulo. Mira, ya está terminado. Pero ahí ya. Ahí no puede ir a mostrar, ¿o sí? Está planchado. ¿Traemos? ¿O alguien más que va? No, ahorita de todas maneras ya estuvo, este volado. A mí me gustaba ir a la misma. Vaya. Miren. Allá, todo está así ya. Planchado. Ah. Mauricio, ¿y aquí se puede parar uno? Para mostrar el cuarto acá. No, no, ahorita vienen planchando. Ah, de aquí se ve, de aquí. Dale, dale, ahí. Se miraba todo feo, mira cómo quedó. Sí, hombre, miren qué chuladita, ve. Pero ahí está huevo, como decíamos. Ah, después le van a pasar la otra final. Que se endure tantito para echarle otra. Ah, ok. Allá está, lindo ha quedado allá. Este, allí donde está la, donde iba, le falta creo yo un poquito. Donde iba la cañuela, mira, aquí. ¿O no? ¿O de aquí o allá? Ah, no, el de aquí. ¿Sí? Se mira una raya ahí. Sí, eso es en la cañuela. Es lo mismo como está aguado, va sentando ahí. Ah, después le pasa ahí. No, qué chulo ha quedado. Bonito, mira. Chulo ya. O sea que, para eso vamos saliendo, Mauricio, casi va. ¿Sí? Como están planchando más. Y allá. Más que cierra, vamos a entrar a quitar las primeras cañuelas para ir. Ajá, para ir de una vez, sí. Sí, va chulada. Acá, aquí la niña ha quedado de albañil, está aprendiendo bien. Está bueno, ya te gusta. ¿Te gusta? Sí, esto sí me gusta. Ah, no, hombre. Galán, ¿verdad? Vaya, es lo bueno. Voy a esperar, me voy a pasar. Antes de que cierre. ¿Para qué? ¿Para verle cómo estaba la tierra de ¿Para qué? Para verle cómo estaba la tierra de ella. Ah, sí, pero va a estar aguado. No, porque había quedado cubierto de un sol, sí. Antes hubiera sido. Así como aquí, mire, si se puede. Ahí me está durmiendo. ¿Para acá? Sí, ahí sí. Pero ya vienen, ya ellos, todos los que andan. Sí. Bueno, ya se van, pues. Una.
Va a faltar una. Ya no hay ayer, pues. No va. Ah, pues sí. Media creo yo que tal vez falte. Sí, ya terminaron, creo yo. No, no, hombre, estas bichas hoy. Es que hoy sí se han hecho trabajadores estas bichas. Se han hecho, mira, pues, no les importa andar descalza, ¿ves? Descalza, bravo, Roxana. Ya, si no te mierdes. Pero yo te dije, pero que no me hiciste caso. Y mira, y todavía me hace burla, mira. ¿Te va a ayudar? Le dije yo todavía. Ah, pues sí. Casi va, casi va. Media entonces. O sea, se entera. O sea, se entera. Hola. Sí, 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 sí. No, tendría que ser 3 y 1.5. 3 de arena y 1.5 de grava. Porque son 3 de grava. Por eso media. Sí, media. Media. Ajá, sí, media tiene que ver. Una es mucho. Allá hay una rota, pero igual tengo que desbloquear una para allá. Mucho solo la media. No, pero como están echando lechita, lechada todavía. Están echando lechada, van a ocupar. Ah, pues sí, porque vamos a ver. Ah, pues vamos por otra media. Bolo, bolo, media. La última media. Bueno, entonces, señores, pensábamos que... ¿Y es media nomás? Sí, también es una cubeta. Ah, va. Echémosle de grava porque le va a quedar bien cargada de grava, de aquellos, allá. Solo una bien llena, echémosle. Porque va a quedar bien. Bueno, le vamos a pausar para que vean el final, va. Ahorita ya cuando se eche lo último para cerrar ahí, ahorita le pasamos y ya regresamos. Bueno, muchachos, se terminó. Ahí está, ya estuvo. Se acabó, ya ves. Ahí están. Y por ahí ya están lavando las herramientas que se utilizaron. La niña sale durmiéndose. Lavando carreta, hay que lavar las cubetas, bajo, sí. Todo. Va. Ah, ya sentándose. Se va el ánimo, sí. Sí, va y allá. Pues ahí están los muchachos lavando también. Aquí los muchachos lavando la concretera. ¿Ves? ¿Te está molestando, Melissa? Sí, usted con la cubeta me lo pegaron. Dice que le pegaron. Qué violencia, vos. Oh. Pero ahí viene tu hermana a defenderte. ¿Hola? Ahí está tu hermana para defenderte. Sí. Yo tengo algo ahí que me va a servir ahorita. ¿Hoy sí, va, vos? Todavía unas pisquetas aquí, va.
Antes de que le echen a los hoyos, asegúrense bien de que quede, no vaya a ser. Desde adentro lo arreglaron ya, así va. Mamá, la bolsa hay que recoger, creo yo. Con permiso. Fátima Chana. Ah, sí, ya está de mochila. Pero allá anda un sobrecito. Echámelo aquí, por favor. De... Allá, un amarillito con blanco, ¿sí? Sucreciel se llama. Va, se acabó el ruido de la máquina. Qué rico, ¿verdad? Qué alivio. Galán. Falta más difícil. ¿El qué? La piñata. La chineada. ¿La qué? La chineada. Ah, para los que planchan. No, allá viene, ya prácticamente viene terminando, solo esto le va a faltar. Si es que esto, fíjate. Ay, mi pelo recién malizado. Viene con todo. Dejo el alisado. ¿Por qué? ¿Te hubiera puesto una capucha? Me estoy. Trabajamos, quizás un ratito ya. Sí, hoy sí. Porque son las, ¿qué horas son? Las 4. Las 3 son, ¿va? 3. ¿3? 3 y 3. No, sí. Sí. Si no hubiera sido por aquel entretenimiento, las 2 hubiéramos terminado. El problema fue que tiramos la mezcla y se... Sí, y entonces ya dijeron, ya no tiren, ahorita ya no. Ese fue el detalle. ¿Vos? ¿Vas a ir a echarte uno tu comidito? No te vas así. No. ¿Tenés valor? Me voy a ir para allá, pues yo rápido. ¿Allá, allá vas al Seibío o no vas? No, al Seibío no. ¡Oh, no! ¿No vas? No va. ¿Apostás y vas? No va. Sí, voy peor he ido. No, al diablo, conejo. ¿A la tienda, a comprar? A Carazú se me meter con chavales de dormir y gina. Ah, no, es que haces otra cosa. No, es que huejo dice Chuco. No, no sé, yo no sé. Tiene volado, Ángela. ¿Tiene? Hemos terminado. No me dejen, porque hay lugares que no dejan entrar. Bien, bien. A comer, no, a un restaurante. Sí, el banco, gracias. Si usted va a sacar una remesa, no lo dejan entrar, que le vean el millón que lleva, pásele. Como vaya, chico. No, pero yo he ido al banco. Sucio. Cuando trabajaba ahí abajo yo, que ya he estado trabajando en la construcción y así me iba para el banco yo, porque tenía que ir por ley. Y así me iba. No te digo que una vez me dijeron, porque no me da vergüenza andar así en cara azul. Así me dijeron. Fíjate. ¿Qué? Que nada. Uy, me dijeron, y no le da vergüenza andar así aquí. Así me dijeron. Y una vez vos andes tranquilo y qué, pues. Una bicha me dijo eso. Sí, tenía que ser mujer la que te dijo eso. Pero de en el baño. No, fue. No, una conocida, pues. La novia le dijo. No. La reina fue. Que si no me da vergüenza andar en cara sucia así. Porque andaba sucio, estaba trabajando y tenía que ir al banco. Y normal, yo entraba al banco así. Y si ahí llegan gente de trabajar, van, que han trabajado en construcción, en cualquier... Sí, así van al banco. Le dijo, bye. Vaya. Pues sí, pero. Y la mera verdad que. ¿Y por qué va a dar vergüenza trabajar y andar así? Pues. Una vez allá en el bus, mira, a ver, nosotros nos arruinó la góndola donde los andaban, porque caballos peruanos no tenían de apodo, porque en una gran góndola nos andaban los pañeros. Y mira lo que se los arruinó. Y nos montamos al bus de allá para acá. ¿Sí? Y una señora dijo. Pero espera. ¿Cómo? ¿Cómo querés que nos hagan unas dos cumbadas de arena sin grava? Vaya. Dos cumbadas de arena sin grava, dicen. Pues
Pues sí, y mira, dije la señora, ah, porfa, no, dijo, puros micos, dijo. Como nosotros todos entilados. Con tal razón tenía la señora, pero cuando dijo así, mira, un amigo mío se le acercó, el bueno viejo, dije la grande, dijo, voy a sentar a la parte así, así. No te creo. Sí, es que será loco. Dije, no le gusta abajo de vieja, y le mentó una palabrita. Créeme. Allá está en Estados Unidos el muchacho. Es que la gente que tiene cucú aquí, de así el gancho botón que andan en la cabeza, de esa gente así, así anda. Yo para mí, ese día, por ejemplo, me fui porque estaba, o sea, cuando estaba en una construcción, va. Iba rápido. Tenía que irme, no me podía ir a cambiar, porque yo no usaba, no llevaba ropa de cambio, yo como así, va, y ya subí donde mi tía me cambiaba. Yo no andaba a cambio, pero me urgía ir al banco, y si en lo que subía las delicias a cambiarme. Sí, exacto, ahí y yo tenía que ir por ley. Y me dijeron así, le dije yo, ¿y por qué me va a dar pena? Le dije yo, ¿por qué si no ando diciendo nada? Robar, aunque hay unos que roban y no les da pena. Sí. Hay otros que roban y es así, bien huermoso y pidiendo y no les da pena. Ah, cabales, ahí es otro rollo. Pues. Sí, mejor allá menos regresamos.